Pues estamos con Susana y vamos a hacer tres ejercicios que estos consisten en... Vamos a trabajar la movilidad de la cadera, ¿vale? En concreto de la cadena posterior. Cuando trabajamos los ejercicios de elasticidad de la cadena posterior, ayudamos a una mejor higiene postural y además evitamos dolores de espalda. En este primer ejercicio nos vamos a ayudar de la ayuda de un tensor, ¿vale? Vamos a dejar una de nuestras piernas extendidas y nos ponemos el tensor en la parte alta del pie, la parte principal del pie. Vale, lo que vamos a buscar es una activación de cuádriceps, dejar la zona lumbar apoyada y elongar la columna, ¿vale? Una vez que tenemos esta pierna con la rodilla lo más extendida posible, vamos a buscar que la otra pierna junte, ¿vale? A la vez que soltamos el aire, inhalamos en la bajada, exhalamos en la subida, ¿vale? Haríamos 8 repeticiones de cada pierna 3 veces. En este siguiente ejercicio vamos a utilizar una pica, ¿vale? También nos sirve, por ejemplo, en casa un palo de escoba. Vamos a buscar que una de nuestras piernas tenga el apoyo y el peso del cuerpo y esté un poquito flexionada. La otra pierna va a apoyar solo el talón, un pelín delante y completamente extendida. La punta del pie se va a proyectar hacia arriba. Desde ahí lo que vamos a buscar es una flexión de cadera manteniendo la espalda recta. Lo mismo, vamos a trabajar 8 repeticiones por cada pierna hasta 3 veces. Venga, en el último de nuestros ejercicios lo que vamos a hacer es nos vamos a sentar en el suelo, vamos a flexionar un pelín las rodillas para estar cómodos y erguidos, ¿vale? Nos podemos ayudar de las manos para mantener la posición. Una de nuestras piernas la vamos a extender, eso es, y vamos a intentar poner el pie en punta. Venga, genial. Y desde ahí lo que vamos a hacer es una activación del cuádriceps para elevar suave el talón del suelo. Eso es. Cuerpo erguido, activo el abdomen, suelto el aire y elevo un pelín. Eso es. Venga, al igual que en otros ejercicios, vamos a buscar hacer 8 repeticiones por cada pierna hasta 3 veces. Y con estos 3 ejercicios de movilidad, Susana, hemos terminado hoy, ¿no? Bien, tenemos muchos más ejercicios posibles a hacer, pero hemos marcado estos 3 ejercicios que son muy sencillos. De todas maneras, siempre se pueden individualizar. Os esperamos en el próximo vídeo.